más vinos que nunca. Le damos la bienvenida, las muy buenas noches, a Andrés Rosberg, presidente de la Asociación Argentina de Sommelier. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlo, porque evidentemente nos interesa conocer precisamente sobre la asociación, sobre la función, las características que tiene a nivel nacional. ¿Me escucha, Andrés? ¿Usted me está escuchando? Bien, le preguntaba sobre la función, sobre la actividad que desarrolla la Asociación Argentina de Sommelier. Sí, la Asociación Argentina de Sommelier es una asociación civil sin fines de lucro que congrega a los sommeliers profesionales del país. La asociación ya está cumpliendo 10 años de historia. Trabaja sobre diferentes frentes. Por un lado, cada dos años organiza el concurso Mejor Sommelier de la Argentina, que es de donde salen los candidatos que nos representan después en los concursos panamericano e internacional. Por otro lado, organiza actividades todos los meses, seminarios, catas, degustaciones, presentaciones con técnicos, etcétera, como una manera de seguir promoviendo la mejora continua de nuestros profesionales. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, funciona como promotor de la categoría, tratando de difundir esta profesión, de llevar la sommelería a la prensa, que todo el mundo sepa lo que es un sommelier, que los dueños de los restaurantes sepan que contratar a un sommelier es una inversión y no un gasto, etcétera. Y funciona, por último, como representante de la categoría o interlocutor de la categoría en los foros como Wines of Argentina, el Fondo Vitivinícola, la Coviar, Bodegas de Argentina a nivel local, y representando la Argentina con la Alianza Panamericana de Sommeliers a nivel de las Américas y la Asociación de la Sommelería Internacional a nivel mundial. Andrés, Cristian te habla, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente, Andrés. ¿Cómo llegaste al mundo del vino? Bueno, en casa siempre se comió y se bebió, y creo que mi primer probar el vino debe haber sido hace 10 años. Y es más, creo que mi primera degustación fue algo muy raro. Era mi abuelo, cuando mi abuela hacía panqueques, le ponía un poquito de azúcar y arriba unas gotitas de vino tinto. Uh-huh. Así que bastante poco ortodoxa mi primera cata. Después, a medida que fui creciendo, en realidad llegué primero a la gastronomía. Yo antes de ser sommelier fui mozo, fui bartender, hice otras cosas. Y en algún momento, en el año 98, yo estaba volviendo a la gastronomía después de una impasse que había hecho en un lugar que se llamó, y se sigue llamando, el Gran Bar Danzón, acá en Buenos Aires, que fue como el primer wine bar en hacer que el consumo de vino fuera algo sofisticado y que puso un poco de moda esta cosa de tomar vino por copa entre la gente joven y las copas grandes de cristal, etcétera. Y bueno, yo había trabajado como bartender en un bar antes que se llamaba Filo, que se sigue llamando Filo, sigue existiendo, y uno de los socios del Gran Bar Danzón había sido una chica que había sido jefe mía en Filo, se acordaba de mí, me llamó. A mí ya a nivel personal me atraía mucho más el vino por ahí que algunos cócteles o que ciertamente tragos dulces, otras bebidas o cerveza. Y de ahí empecé a hacer las primeras experiencias, inmediatamente una capacitación, y tuve la fortuna de que a los pocos meses la misma persona que nos estaba capacitando, que era Marina Beltrame, abrió la primera escuela de sommelería de la Argentina, y bueno, yo estaba ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, me anoté y me tocó ser de la primera promoción de sommelier de la Argentina. Uh-huh. Y ya de ahí, bueno, un camino de vida. Y de aquella época a esta, Andrés, ¿cómo has notado ese crecimiento? ¿Cómo has visto el crecimiento de los sommelier? Bueno, a ver, se nota en muchísimos test. Yo me acuerdo de recibir con la primera promoción de sommelier
el 2000, para mediados del año 2000 yo ya me había ido de Gran Bar Danzón y estaba en un restaurante que sí ya no existe más, pero que era muy bueno y habíamos hecho una carta bastante importante que se llamaba Villa Hípica. Y en Villa Hípica tenían una clientela grande, tenía bastante gente, era un restaurante grande, muy buen nivel adquisitivo, y yo decía a la gente que yo era el sommelier y tenía las respuestas más inverosímiles, ¿no? La gente me decía el someque, o el somié, o qué es eso, o por ahí algunos sabían que era un sommelier, pero eran desconfiados, entonces alguno me dijo, usted cuando nació yo ya tomaba vino, y bueno, de esas tengo varias. Y realmente había que remontar o una ignorancia, o una indiferencia, o una desconfianza que hoy ya no existe. Por otro lado, incluso, bueno, a nivel de la industria del vino, al principio los enólogos o los periodistas no entendían muy bien, porque aparte al ser una profesión joven, los profesionales éramos todos jóvenes, no entendían muy bien esta cosa de que vinieran chicos de 20, 30 años a criticarles los vinos, claro. O a dar degustaciones, que eran trabajos que habitualmente hacían ellos, ¿no? Y digo, y a nivel del servicio de los vinos, bueno, ni hablar, ¿no? Estos 10, 12 años, y esto no es solamente el mérito de los sommeliers, es mérito de toda la industria del vino, de la prensa especializada, de programas de radio como ustedes, de incluso de programas de cable, pero en 10 años pasamos de que los restaurantes con copones, por lo menos en un nivel de cierta aspiracionalidad, de cierta categoría, pasaron de ser la excepción a ser la regla. Hoy nadie que tenga la idea de hacer un buen restaurante puede abrir con malas copas. Claro. Pasamos de los vinos tintos servidos a temperatura ambiente a 35 grados, a que, bueno, un lugar que tiene una mínima intención de hacer las cosas bien, hay una cava refrigerada, o un sótano, o bajo escalera con un aire acondicionado, o algo que por lo menos hace que no pasen de 18 a 19 grados. En el servicio de vino se avanzó muchísimo, en las cartas de vino, yo me acuerdo cuando arranqué, o incluso antes, yo siempre hago el mismo comentario, uno iba de un restaurante al otro y cambiaba la comida pero no la carta de vino, parecía que fuera siempre la misma carta de vino, porque eran siempre los mismos 20 vinos de las mismas 7 bodegas. Hoy vemos una diversidad que realmente uno como sommelier que trabaja full time en esto y dedicándole años, tiene un desafío para poder tratar de mantenerse al día con todos los vinos que hay, ¿no? ¿Y cómo te llegamos, Andrés, a... disculpa? Hola, sí. No, digo, la asociación fue fundada en el 2001, la Asociación Sommelier Argentina. En 2002, sí, en 2001 se fundó la Asociación Argentina, en 2002 entramos a la Internacional, sí. ¿Y cómo llegaron a ese gran momento? La primera escuela de sommeliers que había en ese momento, que es la Escuela Argentina de Sommeliers, que fue tal vez la pionera, hoy ya hay otras y también muy buenas, pero en ese momento era la única, tenía un acuerdo que sigue teniendo de cooperación con la Unión de Asociaciones Españolas de Sommeliers. Un poco a dar a tomar los exámenes y de alguna manera legitimaban nuestros títulos y ayudaron a este programa de estudios, etcétera. Y bueno, esta asociación, esta en realidad era la relación de la escuela es con una escuela en Cataluña, pero esta escuela de Cataluña tiene una relación muy directa con la Unión de Asociaciones Españolas de Sommelier, que es como nuestra asociación hermana, pero en España. Se llama Unión de Asociaciones Españolas porque España tiene varias asociaciones regionales, nosotros acá tenemos una nacional, y esta asociación española forma parte desde hace muchos años de la Asociación de la Sommelería Internacional. Entonces, una vez que vieron que se había desarrollado un poco la sommelería acá, bueno, ellos mismos sugirieron que fuéramos armando la asociación con algo que ayudara a promover la profesión, por un lado, y por otro lado, a no dejar de capacitarnos nunca, y por otro lado, la manera de seguir
todos en contacto y en lo posible tirando para el mismo lado, siempre pensando que la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. Andrés, te llevo a un restaurante, hagamos de cuenta que soy un cliente que está ansioso de disfrutar de un buen vino. Bueno, ¿cómo me atenderías, digamos? ¿Qué me recomendarías para una buena cena de amigos? A ver, varias cosas ahí. Primero, en un restaurante para mí es crucial que haya una recepción inmediata de la persona ni bien cruza la puerta. Uh-huh. No hay nada peor que abrir la puerta al restaurante y no saber si te puedes sentar, si no te puedes sentar, si va a haber una recepcionista, si no va a haber una recepcionista, si la chandesa en la que está vacía te puede sentar porque está reservado o no. Inmediatamente me parece que es muy importante que haya alguien que a la persona que entra al restaurante la reciba, la salude, eventualmente la acompañe a una mesa o por lo menos que le diga que se puede sentar en la mesa que elija. Claro. Como sommelier, obviamente, uno en general va a la mesa una vez que la mesa ya tiene decidida su orden de cocina, aunque esto, bueno, obviamente varía mucho según el servicio del lugar. No es lo mismo un restaurante chiquito con 20 o 30 cubiertos, sino que el sommelier puede pasar por todas las mesas que un restaurante con 250 cubiertos, en donde lo más probable es que el mozo o el recepcionista deje las cartas de platos y de vinos todas al mismo tiempo, ¿no? Pero idealmente uno podría pensar que, o por lo menos según el protocolo, lo lógico es que vaya primero la carta de platos y después el sommelier. Más allá de que hoy en día en el mundo de restaurantes, ahí estaba leyendo hace poquito, en donde a uno lo que le dan es la carta de vinos y en la cocina deciden el menú en función de los vinos, ¿no? Y esto es más allá de que es algo que uno que le gusta el vino hace habitualmente, que esté institucionalizado, ¿verdad? Es bastante revolucionario. Inmediatamente uno llega a una mesa, lo primero que tiene que hacer es primero presentarse, y acá es muy importante ser cordial, pero no caer en el exceso de confianza, ¿no? O sea, una cosa es sonreír y ser amable, y otra cosa es agarrar del hombro, palmear de la espalda al comensal, que no tiene nada que ver. Claro. Y ni hablar, caer en errores clásicos de la gastronomía, como por ejemplo, y esto no es solamente el sommelier, el mozo y especialmente el recepcionista, como por ejemplo, cuando un hombre viene por segunda o tercera vez al restaurante con una mujer diferente, saliendo como si fuera una habitué, ¿no? Claro. Una cosa... Claro. Estamos en problemas ahí. Que uno ha visto, ¿no? Entonces uno de vuelta tiene que ser muy cordial, pero a la vez muy respetuoso. Claro. Y muy discreto, ¿no? Uh-huh. Es como uno tiene que ser como los tres monos sabios, ¿no? Que no escucha nada, no ve nada y mucho menos habla. Uh-huh. Inmediatamente una vez que uno se presenta y recibe cordialmente, ofrecer agua primero que nada, pues el agua primero va a mantener nuestros comensales hidratados. Segundo, por ahí vienen de la calle con sed, es indispensable tener agua. Y después, bueno, hay que empezar a hacer el trabajo más específico del sommelier. En primer lugar, ofrecer un aperitivo, un vermú, uh-huh, un Negroni, un gin tonic, algo que bueno, hace que primero el aperitivo justamente abre el apetito. Uh-huh. Segundo, a uno como sommelier le da la posibilidad de generar un pequeño ingreso más para el restaurante, que hay que reconocer siempre y no olvidar que uno trabaja generando el ingreso del restaurante. Uh-huh. Siendo totalmente honesto y totalmente considerado. Bien. Y totalmente lógico con los comensales, pero uno tiene que ofrecer estas. Y aparte son las típicas cosas que uno, si no las ofrece, el comensal no las pide. Y que cuando uno las ofrece, el comensal las pide, aunque las pague, siente que uno le hizo un favor, porque claro, a veces la persona que tú se está sentando en esa mesa estuvo pensando, corriendo, trabajando todo el día, y luego tiene ganas de seguir pensando, o leyendo, o tomando decisiones, porque estuvo tomando decisiones todo el día. Y cuando llegamos al vino, lo primero, y esto es importantísimo, es hacer todo un trabajo de investigación. Uno ya, desde la manera en que caminaron, saludaron, se comportan socialmente, especialmente también teniendo en cuenta los platos que han pedido,
cómo se mueven en la mesa, etcétera, ya uno va teniendo algunas herramientas como para ir sacando una foto del perfil sociocultural del comensal y tener una idea de, bueno, si puede ser una persona que es tal vez muy conservadora, uno se va a arriesgar menos en las recomendaciones. Si es una persona más irreverente, tal vez uno pueda ir con alguna recomendación un poco más jugada, ¿no? Uh-huh. E inmediatamente después, directamente, antes de recomendar nada, conversar con el comensal. Interesarse por los gustos, tratar de tener algunos parámetros de qué tipos de vino le gusta, ¿no? Si quiere blancos o tintos, si le gustan los tintos, que si con mucho cuerpo, con poco cuerpo, si es con mucho cuerpo, con una buena variedad especial, si es Cabernet o si es agua de Malbec. Y bueno, después, una vez que uno hace todas estas preguntas, la recomendación es como si uno pasara la carta de vino por un embudo, ¿no? Uno va descartando con estas preguntas hasta que le queda un universo más o menos pequeño de cosas que uno puede recomendar. Y en ese momento uno hace dos o tres recomendaciones, ojalá esas recomendaciones también con el comenzar con la carta de vinos en la mano, de manera tal que pueda ver los precios. Generalmente esa primera vez esas recomendaciones tienen que ser, ojalá o de preferencia, tal vez dos vinos, uno un poquitito más caro, uno no tan caro, y siempre muy cerquita del precio promedio de los vinos de los restaurantes, que es un lugar en donde nadie se va a sentir ofendido. Y bueno, a medida que eso funcione, que los comensales van tomando confianza, evidentemente se genera una relación y uno solo va a ver que empiezan a confiar más en nuestras recomendaciones, a gastar más dinero en vino, etcétera, ¿no? Andrés, un montón de otras cosas, no sé, a mí por ejemplo, en donde yo trabajo como señor ejecutivo que hago la carta de vinos, me gusta que los vinos, a medida que van subiendo de precio, digamos, de costo para el restaurante, yo el precio por el índice por el cual multiplico el costo para llegar al precio de carta es menor. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los vinos que salen más dinero, los tengo bastante baratos, paradójicamente. Entonces, de esta manera también uno estimula a que la gente diga, bueno, nos gastamos unos pesos más y nos tomamos este vino que lo queremos probar hace tanto tiempo, o que nos han hablado, o que nos encanta. Y bueno, no olvidarse de que uno tiene siempre que tener vocación de servicio y actitud, y tratar de, primero, brindarle un servicio al comensal, y segundo, hacer lo mejor posible con el restaurante, ¿no? Uno tiene que encargarse de que todos los vinos se vendan, uno se tiene que encargar de que no se nos quede un Sauvignon Blanc del 10 en la cama que después se pone mal y no se puede vender a nadie, etc. Uh-huh. André, sabemos que en la actualidad estás presidiendo también lo que es la Alianza Panamericana de Sommelier, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo son las distintas asociaciones que pertenecen a la Alianza Panamericana? Digo, Canadá, México, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Uruguay. ¿Se trabaja de la misma manera, obviamente, que aquí en Argentina? ¿O hay alguna diferencia? ¿Notás algo diferente? Bueno, cada país, cada asociación es un mundo. Nosotros fundamos la asociación, en realidad es la Alianza Panamericana de Sommeliers, la APAS, en 2007, como una manera de empezar a trabajar a nivel regional, un poco para cortar la brecha con los países que van en la élite de la sommeliería del mundo, y un poco para ganar un poco el peso específico en la ASI, en la Asociación de la Sommelería Internacional y a nivel regional, capacitar a nuestros sommeliers. Entonces ahí el trabajo tiene que ver con, primero, organizar el concurso continental, segundo, intercambiamos clases, degustaciones, etcétera, nos ayudamos mutuamente a organizar los concursos nacionales de sommeliers. Después, bueno, al interior de la Alianza Panamericana de Sommeliers hay asociaciones muy disímiles, ¿no? Una cosa es Canadá, por ejemplo, que es un
enorme y que hoy, por ejemplo, está recién resolviendo la brecha que tienen entre el este que habla francés y el oeste que habla inglés. Claro. Y aparte es muy difícil tener una asociación nacional en un país tan enorme y tan poco poblado. Bien. Estados Unidos, que todavía no está en la Alianza Panamericana de Sommeliers, pero que estamos en proceso de ojalá incorporar una asociación de Estados Unidos, de vuelta, cada estado es casi un país, ellos están muy regidos por la Corte de Master Sommeliers, que es una institución internacional, pero lo cual no funcionaría como asociación nacional, y lleva tiempo otra vez generar una asociación que tenga representación nacional en Estados Unidos. Andrés, se viene para el 2016 el Mundial de Sommelier, ¿es así, no? El Mundial de Sommelier se organiza a través de la Asociación de Sommelier Internacional cada 3 años, desde el año 69, y la próxima edición se hizo, la última edición se hizo este año en marzo en Japón, y la próxima edición tenemos el honor y el enorme desafío de que se haga en Argentina en 2016. Uh-huh. Me resta preguntarte, Andrés, porque nosotros tenemos en nuestra mesa un enólogo reconocido aquí en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, la relación que tienen ustedes con los enólogos. Mira, yo creo que al principio algunos enólogos nos miraban un poco raro porque no sabían qué pasaba con los chicos que no tenían ni por asomo la formación que tienen los enólogos en químico, microbiología o cosas por el estilo, y sin embargo veníamos a hablar de vino bastante desparpajo, pero creo que hoy está bastante claro que hay diferentes roles del enólogo en sommelier, ¿no? Yo creo que el sommelier es un comunicador, es la persona que está todos los días vendiendo vino en la línea de batalla al lado del comensal, y en última instancia es un poco el nexo entre el consumidor y las bodegas, entre la consumidora y el restaurante, entre la cocina y el salón al interior del restaurante, y aparte el sommelier es una figura preponderante los centros de consumo, no en los centros de producción, porque es donde está el vino, donde se está vendiendo el vino. El enólogo es una persona que está claramente mucho más ligada a la producción, con una formación mucho más técnica. Yo digo a veces que por suerte el grueso de los enólogos tienen un perfil a veces más introvertido o más técnico, que hace que su manera de comunicar el vino sea diferente de lo que es la manera de los sommeliers, ¿no? Más allá de que a mí me fascina charlar de vino con enólogos porque aprendo muchísimo. Pero además hay otra cuestión bastante puntual, que es el sommelier no solamente trabaja con vino, sino que trabaja con todas las bebidas, y no solamente trabaja con los vinos de una región determinada, sino que ojalá con los vinos de todas las regiones del mundo. Por lo menos en teoría debería tener nociones de vinos de todo el mundo. Entonces el sommelier es más bien un generalista, y el enólogo es una persona que se enfoca en un determinado viñedo, un determinado terruño. Si tiene suerte, tal vez hace alguna cosecha en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero es mucho más especializado. Entonces creo que hoy está claro que la relación es simbiótica, que nos ayudamos unos a otros, que cumplimos diferentes roles en la cadena, y que es una relación en donde todas las partes salen ganando, ¿no? Especialmente salen ganando el comensal, que termina tomando mejores vinos, mejor comunicados, a veces cuando habla con el sommelier puede enterarse un poco de lo que pasa con sus vinos en el restaurante, diferente de lo que pasa con los vinos en la bodega. La pasión es la misma, Andrés, y la pasión por haberte escuchado también ha sido un placer para nosotros como presidente de la Asociación Argentina de Sommelier. Vamos a molestarte seguramente en los próximos programas antes de finalizar nuestro ciclo, y el próximo año también seguramente, cuando ya nos acerquemos un poco más a este Mundial de Sommelier. Un gusto, Andrés, muchísimas gracias por tu llamado y por tu participación en Más Vinos que Nunca. No, yo les quiero agradecer a ustedes, la verdad es que
la asociación nació como un fenómeno porteño, pero bueno, poco a poco estamos tratando de que sea lo más nacional. El Mundial, como saben, se va a hacer en Mendoza, entonces ya contamos con una delegación más o menos importante. En Córdoba estamos recién empezando, lo tenemos ahí al amigo Roberto Parejo, que ustedes seguro que lo conocen, haciendo punta, y espero que pronto tengamos más presencia, y por supuesto estoy a disposición todas las veces que quieran para conversar, que siempre es bueno tener excusa para conversar de bien. Nuestro saludo, por cierto, a Andrés y a toda la gente de la asociación. Es más vinos que nunca hasta las 22 aquí en la radio menos pensada.